YouTube, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien el día de hoy. Espero que sea de mucho agrado este video. Y pues el día de hoy quiero traerte conmigo a hacer mi primer pedido. Hace como 3 años dejé absolutamente todo lo que tenga que ver con arte porque era un momento en el que tenía que integrarme en Francia y saber qué cosa es lo que quería, lo que no, descubrir ciertas partes, buscar mi razón de ser, vamos a decirlo así. Así que si quieres seguir un poco la historia, puedes ver los otros videos si gustas. Pero en este video quisiera dedicarme completamente a que me sigas y me acompañes el día de hoy a hacer un pedido de Etsy. Esta es una pequeña pausa comercial para invitarte a ver mi página web www.cristisari.com y ahí podrás encontrar mis obras de arte, tanto visuales en artes plásticas digital como también proyectos de branding en los cuales he participado, como en proyectos audiovisuales también. Te invito a poder visitarlo. Y si estás pensando en hacer un regalo de Navidad a último minuto o estás pensando en hacer un regalo después, te invito a seguir la página de society6.com/sarimendoza y también en Etsy, donde te dejaré todos los links aquí debajo y un descuento por la apertura de mi tiendita. Espero que te guste este video, así que vamos, sígueme. Bueno, como saben, pues dejé de hacer pinturas hace 3 años por encargos o volví a abrir mi tienda, mis servicios como artista. Y pues la verdad ha sido muy retador hacer este encargo, pero lo he hecho con mucho placer. Y además es una de mis cosas favoritas, hacer retratos de animales. Pero debo admitir que para hacer este video he estado nerviosa porque por más que no haya nadie en la pieza, pues me da vergüenza y me siento bajo presión con la cámara. Pero se logró, así que estoy muy contenta con el resultado. Así que aquí les cuento cómo va todo, cómo empiezo todo. Pues como están viendo, lo primero que hago es hacer un boceto. Para mí es muy importante porque necesito ver claramente cómo es la figura del perrito. Y esto hablo en nombre de todos los artistas, para la gente que quisiera encargar algo, es que es muy importante la foto que van a enviar, porque ustedes es la única persona que conoce a la persona o al animal que ustedes quieren que se retrate, por lo que nosotros no. Entonces necesitamos una foto que sea lo más nítida posible, lo más clara, sin filtro, con una luz de día, que sería lo mejor. Entonces hay que tener mucha atención con la luz con la que se envían las fotos. Para comenzar, pues es muy importante borrar o quitar la carga de lápiz para no poder tener que ensuciar las acuarelas. Luego de esto, para mí, yo prefiero usar el pincel, es un pincel de pelo, a mí me encanta usarlo, la verdad, porque tiene un soporte y una delicadeza para poder usar las acuarelas que uso son Winsor & Newton, no estoy sponsorizado, pero las recomiendo porque cuando ya comienzas a hacer encargos, pues el color dura más, es mucho más potente y o saturado, ¿no? Tiene una carga de pigmento mucho más fuerte que unas acuarelas pues baratas. Para comenzar, pues coloco una capa muy delicada de acuarelas en los tonos base, que en este caso pues identifique unos azules claros y unos amarillos también. El tema es que aquí mi papel es netamente en blanco, por lo que me da una sensación de que donde voy a retratar al animal pues es claro, hay una luz clara. Sin embargo, en la foto en la que tenía era una foto interior y no se notaban muchos detalles como me gustaría, pero se trabajó lo suficientemente posible y se logró, yo creo, se logró un producto bueno.
Poco a poco voy a ir colocando las sombras. A mí me gusta hacer las sombras con tonos morados porque siento que no son tan agresivos como el negro. O también utilizo un ocre o un siena. Luego cambio el pincel a uno un poco más delgado para seguir jugando con el agua y colocando las sombras entre los ojos, la nariz, etc. Y hay algo que me gustaría hacer un hincapié, es que es muy importante el tiempo que tú dejes secar las acuarelas según las capas que vas colocando. Yo para colocar la primera capa siempre trato de que el papel esté húmedo porque así me deja pues limpiar fácilmente ciertas áreas. Sin embargo, cuando ya quiero colocar unos detalles un poco más pequeños, como la comisura de del hocico o el contorno de los ojos antes del interior, pues trato de usar un pincel un poco más delgado para seguir jugando con el mismo tono que está en los alrededor de los ojos. Y luego, ya cuando lo dejo secar, pues sigo jugando con con el mismo pincel delgado, pero esta vez utilizo unos tonos mucho más oscuros o voy oscureciéndolos. En este caso, mezclé un poco en negro para poder saturar los ojos y la nariz para saber exactamente dónde voy a colocar las cargas más negras o más oscuras de su rostro. Sin embargo, para los entornos claros, como sabemos, como es un Golden Retriever, pues tiene tonalidades amarillas claras y por los reflejos de la sombra tiene ciertas tonalidades celestes. Entonces voy jugando con estos tonos también. Luego también una cosa muy importante es cambiar el tamaño del pincel, como lo iba mencionando. Y cuando ya, por ejemplo, me estoy acercando a hacer los detalles alrededor de los ojos, como los pequeños pelitos que salen, los pequeños puntitos, poros, pequeños detallitos, trato de hacerlo con un pincel mucho más delgado que sea ligero para manejar. Y también que el papel esté lo suficientemente seco para que me pueda dejar colocar estos detalles sin problema, sin que el agua lo esparza de otro lado a un otro. Y yo estoy segura que a muchos les ha pasado, así que va a ser un poco fácil de comprender eso. Luego utilizo un fine pen gel blanco para hacerle los pequeños detalles entre los ojos y también los bigotitos que se le sale al perrito. Y para aumentar o para darle mi toque final, pues me encanta poner detalles de flores alrededor y darle un toque más romanticista. Luego de esto, pues es mi parte favorita. Mi parte favorita es hacer el packaging, pero esta vez fue un poco tedioso porque hace años que no hacía esto, así que había que tener que pensar en el certificado de autenticidad, como también el sello de la marca, y la verdad fue un poco frustrante porque como hace tiempo que no encontraba, no buscaba lo que tenía. Me tomó un poco de tiempo en diseñar y en tener que encontrar ciertos materiales que yo sé que estaban por ahí, pero estaban por ahí muy escondidos. Y algo que me encanta usar es el sello de cera, que hace 3 años, de hecho, cuando llegué a Francia, pues lo compré, nunca llegó, pero la señora donde yo estaba, pues me dijo, ¿sabes qué? Te lo doy. Porque le dio mucha pena, creo que se había perdido en el camino y pues me dio esto y terminé súper feliz. Estoy pensando hacer otros, la verdad, porque me encantaría, pero ya sería una inversión cuando este pequeño negocio logre surgir mejor.
Y aumenté un postcard que está inspirado en la Auvergne y el Perú, Arequipa. Si les gustaría, está en el otro video. Creo que me gustaría venderlos, la verdad, como prints o postcards, pero si les interesa, me escriben, me dejan un comentario para ver si lo hacemos o no. Al final, en el sobre, pues le puse mi pequeña marca, que es esta niña, una pintura uf, del 2018 que hice, que lo transformé en un sello, que se llama Wild Child. Y listo. Sí, te quedaste hasta aquí. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte si tienes que dejarme algún comentario también. Los leo todos porque me gusta. Y además también acepto si tienes alguna idea que debería mejorar o lo que debería hablar. Estaría muy contenta de poder hacerlo. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. No te olvides de suscribirte. Adiós. Chao.